El Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes desarrolla acciones conjuntas con otras dependencias para atender de forma oportuna reportes relacionados con casos de maltrato a menores. La secretaria ejecutiva del SIPINA, Patricia López Aldave, explicó que a través del número de emergencias 911 y de denuncia anónima 089, conocen situaciones donde se vulneran sus derechos. Hemos, como ustedes saben, emitido día a día, hay un comunicado en donde en coordinación con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad que la titular Ana Belén Rúa coordinadamente con nosotros en la línea de emergencia del 911, en donde se dan atención en salud mental, lo que es el tema psicológico de atención a una niña, a un niño, a un adolescente, o que se reporten temas de violencia tanto en el hogar como en la calle o en alguna aristas de la familia. La funcionaria estatal señaló que los reportes son canalizados inmediatamente a los cuerpos de seguridad y a instituciones especializadas en la protección de menores para una intervención integral y profesional. Cuando recurren a las instalaciones del SIPINA, lo que nosotros hacemos es canalizarlo y darle el seguimiento correspondiente y pertinente hasta que se termine de atender a cualquier niña, a cualquier niño o a cualquier adolescente. Hemos recibido situaciones de atención psicológica, entonces acudimos con el apoyo del área de salud mental de la Secretaría de Salud. Estas acciones buscan fortalecer el apoyo y respaldo a sectores vulnerables como niñas, niños y adolescentes y mujeres durante la pandemia de COVID-19. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.